Saludos, siniestros chicos de la cripta. Como pueden notar, visito este lugar por primera vez y tengo dificultades para obtener mis sustos. Este libro guía marca todos los puntos podridos, pero estoy interesado especialmente en una tumba específica. Aparentemente está libre casi todas las noches. Disculpen. Este no es un encanto usual. Tal vez podría decirme cómo hallar una tumba. ¡Párate frente a un camión de 10 toneladas! ¡Ah, no! ¡Adivina quién! ¡La vieja guía verde oculta! ¡La vieja bruja! ¡Tú de nuevo, no! Conozco este osario como la palma de mis huesos. ¿Qué tal si te lo muestro? ¡No! ¡Por los cabellos de tu escoba! ¿Ah? Como eres nuevo en el pueblo, te daré mi gira 4 estrellas. ¿Nuevo? ¡De 4 tumbas! Pero tengo que contar la historia de terror de esta noche. Eso déjalo de mi cuenta. ¡Ah! ¡Ah! La historia de esta noche es... ¡Oh! ¡Ah! Es una historia que muerde el cuello acerca de 2 jóvenes viajeros a bordo de un tren de terror. Ya. La llamo el expreso de Transilvania. El expreso de Transilvania. ¡Nachos! Con enormes cantidades de queso fundido sobre él. ¡Nachos! Sí, bien. ¿Salchichas en tiras? ¡No! Un ataque terminal de mal olor, señora. ¡Sauerkraut! ¡Es totalmente agrio! Tengo noticias, amigo. Error mayor. Lo sé, amigo. Y un 0 en comida rápida. No, amigo. Nos confundimos. Este viaje de verano de la escuela no está destinado a profundidad, a la mayor escena del surf, como creímos. No estamos en Australia, amigo. No me digas. Sí, te digo. Pero, Mike, si no estamos en el hogar del hombre cocodrilo, ¿dónde estamos? Ven, estamos en algún lugar de Austria. Verifícalo, amigo. El letrero dice Transilvania, amigo. Debe significar estación del tren en el idioma tradicional del lugar. Es extraño que coloquen este letrero dentro de la estación. Donde quiera que estemos, aquí dice que se supone que tomemos un tren al próximo pueblo con nuestros compañeros viajeros. Así que sugiero que cambiemos los boletos por 2 del expreso de Transilvania de medianoche. ¡Espere! No sé si lo has notado, Mike. No es solo la mujer de la comida, sino toda la gente de aquí. Son muy raros. Totalmente raros. Totalmente. Parecen golpeados con rayos y se visten muy raro. Totalmente. Como en Pinocho. Y habla muy raro. ¡Ay! Totalmente. Y no saben pronunciar lo americano, amigo. Y también comen raro. ¡Qué rareza! Dame una orden doble de chili picante con queso fundido. 2 boletos para el tren de medianoche, buen hombre. ¡Raro! No hay tren de medianoche. Pero aquí dicen que... Está lleno, no hay espacio. ¿No hay espacio?
¡No lo diga! ¡Tomen el tren de la mañana! Creo que esperaremos, amigo. Tenemos que vigilar a estos pinochos extraños. Probablemente esperarán a que nos durmamos y entonces... ¿Entonces qué? Algo... raro. ¿No lo sabes? No quiero averiguarlo. Tengo otra idea, amigo. Si supieras que... Casi la hora T, Mike. ¡Cuenta regresiva, Ben! ¡Hola! ¡Hace linda noche! ¿Qué le parece, amigo? ¡Hasta luna llena! ¡Wow! ¡Gran acción volcánica en el escenario, amigo! ¿Está bien? ¡Amigo! ¿Está bien? ¡Amigo! ¡Rasúrate, amigo! El tren parece... ¿Cuáles maniobras antipinocho de las monumentales proporciones, amigo Ben? Ahora podemos estirarnos, dormir un poco y no preocuparnos por el hombre de pie de la estación. ¡Vamos a investigar! ¡Una tabla prehistórica, amigo! Debería ser encerada. ¡No es una tabla, Ben! ¡Es una tapa de ataúd! Ben, esto significa que uno de nuestros compañeros de viaje es un... ¿Un polizón como nosotros? ¡No, Ben! ¡Un amigo de la sombra! ¿Dices un príncipe del lado oscuro? ¡Sí! ¡Un mosquito de etiqueta demasiado grande! Este lugar tiene un cero en comida, Ben. Y ese tipo debe estar clamando por un bocadillo de medianoche. Y no tendrá problemas con eso cuando regrese. Este es el más siniestro de los escenarios. Sabía que no debíamos tomar este tren. Debemos bajar, Ben. El tren no se detiene, Mike. Iremos en él hasta que llegue a donde va. ¿Y qué vamos a hacer? Hallar el lugar más adecuado para ocultarnos. ¡Abajo, amigo! Acabo de recordarlo. La forma del tipo que entró por la ventanilla puede transformarse en un... Robin. No me digas. Sí te digo, un Robin. Robin es el jovencito que sale con el murciélago. Ah, sí. Es solo una cortina. Thank you.
episodio de La Dimensión Desconocida. ¡Perdón, viejo! No hay nadie, amigo. Nunca debimos tomar este tren, amigo. Ciertamente, Ben. Pero ya que nos encontramos en una situación totalmente monstruosa, sugiero que nos entreguemos con el conductor. Pronto. Nunca, Mike. ¿Y si el conductor es uno de estos amigos colmilludos? Pues digo que saltemos. ¡Ni lo sueñes! Apuesto que esa piel de la estación tiene amigos. Y un murciélago en el tren implica un grupo de peludos en el bosque. Digo que nos escondamos. ¡No me digas! ¡Sí te digo! ¡No me lo digas, amigo! ¡Sí te lo digo, amigo! ¡No! Solo hay una forma de arreglar el problema, amigo. ¡Uno, dos, tres! Así que eso hacían en la estación. Esperaban por el tren. Escondámonos. Yo digo... ¡una manta sobre el conductor! ¡Camino incorrecto! ¿Ahora es que me lo dices? ¡Los chicos de casa vencieron de nuevo! ¡Tal vez no! Necesitamos más cosas. ¿Ven? Luego, amigo. ¡Ven! Déjalo en la cápsula del tiempo. ¡Ven! Pero yo creo... Entregado al conductor. Dijiste escondernos, yo dije entregarnos. Vamos. Ahora es tarde. Tenemos muy tenso al conductor.
Apuesto que no detendrá el tren para que bajemos. ¿Ven? ¡Cálmate, Mike! La luz se apagó, volví y tú eres el monstruo, Ben. No me digas, obviamente estás muy tenso debido a nuestros anteriores encuentros monstruosos. Mike, no me hagas esto. ¿Qué te sucede? ¡Estoy atrapado, amigo, atrapado! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Un túnel! ¡Algo triunfal! ¡Adiós, murciélago! ¡Mike! ¡Vuelve! ¡Me atraparon! ¡A mí también! ¡La puerta está atorada! ¡Ahora, Mike! ¡Ahora! Lo golpeaste con la puerta, amigo. Ahora va a estar muy molesto. ¡Te lo dije! ¿Cómo vencemos a estos tipos? ¡Una estaca! Debemos clavar una estaca en su corazón. ¿Debemos hacerlo? ¡Terminó la fiesta! ¡Parece que tiene problemas! Bien, podría ser peor, Mike. Al menos podemos bajar con las tablas. ¡Gran sabiduría, amigo! ¡Allá! ¡Muy bien! ¡Adelante, querido amigo! Demostramos a esos vampiros extranjeros que los buenos chicos menores de 21, expertos en supervivencia playera, ¡vencen de nuevo! Sí. Tenemos una severa necesidad de rescate. ¿Por los tipos Pinocho? Pero son raros, Ben. No tan raros como estos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Los tipos de las tinieblas! ¡El príncipe y la princesa de la noche! ¡El varón de la mordida! No es América, amigo. Debemos decirlo en su idioma. ¡Vampiros! ¿Vampiros? 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 ¡A la carga! Traté de advertirles toda la noche. ¿Advertirnos? Tienen suerte. Viajar de noche puede ser peligroso si no están familiarizados con, como dicen, este sector del bosque. Por eso usted quería que tomásemos el tren de la mañana. Sí, es mucho más seguro para los visitantes. Ciertamente pensamos mal de ustedes. Pensamos que era porque ustedes eran raros. Dices diferentes. Todo el mundo es diferente. Ustedes son diferentes. Nosotros somos diferentes. Es algo bueno. Es algo notable. Le debemos una disculpa, amigo. Fuimos muy rudos en nuestro trato con usted y los demás pinochos. Quiero decir, los amigos de Transilvania. ¡Sí! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Qué buena música! ¡Qué buena fiesta, amigos! ¿Sabes? Estos amigos europeos tienen su propia forma de hacer las cosas y es muy buena. Mira esto, amigo. ¡Gracias! No es nada, amigo.
amigos, disfrútenlo. Donde vayas, haz lo que veas. Muy bien, amigo, tú lo pediste. Recuerden, chicos y chicas, no salgan del sepulcro sin él.